Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es y en qué consiste un PRICE. Bienvenidos. Los proyectos ambientales escolares o PRAES son una propuesta pedagógica para inmiscuir a toda la comunidad educativa en el tema de la educación ambiental. Erróneamente, se ha creído que esto es solo responsabilidad de algunos estudiantes y de los maestros de ciencias. Para aclarar este concepto, voy a hablarles acerca de cuáles son los componentes principales de un PRAES. El primer componente de los PRAES es la interdisciplinariedad. Esto quiere decir que no solamente los maestros de ciencias naturales, biología, química y física deben inmiscuirse en ese proceso. Debemos abordar las temáticas ambientales desde la matemática, el español e incluso la religión y la sociología. Esto nos permitirá tener una visión más amplia del ambiente y del entorno que rodea a este colegio y a la comunidad educativa. El segundo componente de los PRAES son los actores. Entre estos no solo se encuentran los docentes de todas las áreas del colegio y todos los estudiantes, sino también los directivos, el personal administrativo del colegio, los padres de familia y la comunidad aledaña a la institución educativa. Si alguno de estos actores no está inmiscuido, el PRAES quedará incompleto porque no estará teniendo en cuenta a todas las personas que pueden ser beneficiadas y o afectadas de manera positiva o negativa con las actividades del PRAES. Los PRAES deben tener una secuencia lógica de desarrollo que permita que a medida que el estudiante va avanzando de curso a curso, pueda ir fortaleciendo su concienciación ambiental y su relación con el entorno de una manera más adecuada, efectiva y fuerte. Los proyectos ambientales escolares también deben tener un componente de innovación que aporte al crecimiento y desarrollo de la formación de los estudiantes. Por último, pero no menos importante, debo resaltar que los PRAES deben estar diseñados de manera específica para cada institución, que no podemos tener un modelo que se ejecute en muchos entornos, ya que cada uno de ellos es diferente. El PRAES, su diseño y sus actividades deben responder a las necesidades de la institución educativa específicamente y de la comunidad que lo rodea. Como todo proceso formativo, debe dársele a los PRAES la importancia necesaria. Esto ayudará a que los estudiantes se conciencien acerca del cuidado del ambiente y a que realicen actividades y prácticas en su vida diaria que propendan por esto. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, denle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video y déjenos en los comentarios si en su institución educativa, colegio, universidad o cualquiera sea, están ejecutando el PRAES y de qué manera lo hacen. Hasta pronto.